Te doy una grata bienvenida. En este video te mostraré qué hacer si es que el agua de tu alberca se puso verde después de que añadiste cloro, ya que este problema no es debido a una proliferación de algas, sino más bien a una reacción del cloro con los metales que lleva el agua. Así que te mostraré paso a paso cómo solucionar este inconveniente. Comencemos. En el caso de esta alberca, puedes ver que no está todavía verde y al medir los niveles de cloro y pH, puedes ver que todavía no tiene cloro y que el pH está bien. Y ahora añadiré cloro shock. Al ir añadiendo el cloro inclusive, ya verás cómo va tornándose un poco verde el agua. Y ahí te preguntarás qué estás haciendo mal. Pero en realidad es justamente por esa reacción de los metales con el cloro. Y mira cómo se va poniendo cada vez más verde, hasta llegar a estar así de verde. En tu caso probablemente el agua ya esté así de verde. Entonces lo que deberás hacer es simplemente completar un tratamiento de choque. Como primer paso, antes de nada debes añadir más agua a tu piscina. Añade todo lo que puedas en este punto, puesto que después del tratamiento no podrás volver a añadir agua hasta que no tengas que volver a hacer este tratamiento, o si no, de nuevo se te pondría verde el agua. El siguiente paso que debes hacer es añadir 12 partes por millón de cloro. Por ejemplo, si ya añadiste en el pasado 3 partes por millón de cloro, ahora solamente te falta añadir 9 partes por millón. Esto para que terminen de reaccionar absolutamente todos los metales presentes en el agua, y cuando termines el tratamiento no quede ningún metal que pueda reaccionar y pueda volver a hacer que se ponga verde. Para eso ingresa a la aplicación calculadora para piscinas, a la opción parámetros, cloro, anota los datos de tu alberca, en este caso es una de 50.000 litros, no te interesan en esta ocasión el número de bañistas, coloca la concentración inicial de cloro que tenías, en mi caso es 0 porque viste que no tenía cloro al principio, y la concentración de cloro deseado, que es 12 partes por millón. Elige el tipo de cloro que vas a utilizar, en mi caso utilizaré hipoclorito de calcio. Vale mencionar que todos los tipos de cloro harán que se ponga verde el agua, es decir, que todos los tipos de cloro te van a servir para este tratamiento. Dale clic en calcular y tendrás la cantidad exacta de cloro que debes echarle. Para añadirlo, si es granulado, primero mézclalo en un balde con agua por un tiempo de 3 minutos y añádelo bien distribuido en los contornos de la alberca. Después de añadir todo el cloro, espera por 24 horas a que este haga efecto y haga que el agua se ponga totalmente verde. Pasadas estas 24 horas, ya tendrás el agua en el tope de verde que pueda estar. Y debes hacer esta supercloración, puesto que si no, al terminar el tratamiento, después cuando vuelvas a añadir cloro, podría pasarte que el agua nuevamente se ponga verde porque no reaccionaron todos los metales que tenías en el agua. Ahora es momento de añadir floculante. Como floculante te recomiendo utilizar sulfato de aluminio. Este viene en polvo, o también cualquier clarificante líquido que sea a base de aluminio. Al igual que el cloro, mézclalo muy bien en un balde con agua durante 3 minutos y añádelo bien distribuido en los contornos. Verás que el agua se tornará nubosa. Esa es la prueba de que usaste floculante. Y espera por 24 horas nuevamente. Durante ese tiempo decantará todo ese verde que reaccionó con el cloro. Nuevamente pasadas 24 horas ya verás que asentó todo lo verde del agua, y ahora es momento de aspirarla enviándola al drenaje. Ojo que no debes pasar esta agua que aspires por el filtro. Un tip que te puedo dar en este punto es que si tienes un rebosadero o algún lugar donde puedas almacenar el agua que aspires, mejor si lo haces, puesto que después de terminar este tratamiento no debes añadir más agua. En caso de que añadas más agua, debe ser de otra fuente diferente que no lleve esos metales, para que luego al añadir cloro no vuelva a reaccionar y de nuevo se te ponga verde el agua. Y ahora ve aspirando hasta terminar. Y listo, ya terminaste totalmente el tratamiento y el agua no va a volver a ponerse verde al utilizar cloro. Ojo que esto solo va a funcionar hasta que vuelvas a añadir nueva agua de la misma fuente. Si tienes que volver a añadir más agua en un futuro, tendrás que volver a hacer todo este tratamiento. Y eso es todo por este video. Ahora ya sabes qué tan fácil es recuperar este tipo de agua verde. Si te gustó el video, suscríbete a este canal. Subo un video nuevo cada semana con información valiosísima para ti. Nos vemos.